o algo que no se haya dejado muy claro o no lo tengáis muy claro, pues entonces también lo podéis preguntar. Todavía falta um, que hablar más acerca del enfado, pero por si hubiera algo que de lo que hasta ahora se ha comentado no ha quedado muy claro, también podéis preguntar. Uh, Los cuatro, uh, creo que eran cualidades de impermanencia que, no, que nos dije. No. no, de impermanencia. Que nos dije y uh, no podía cogerlo. Si eran dos, yo cogí... Morán, donde decir la que Yo creo que estás... Yo creo que estás hablando de los, las cuatro características del sufrimiento. No, no hablo de la verdad del sufrimiento. Sí. Las Cuatro características que se mencionaron que es la impermanencia, el sufrir, el vacío. y ausencia de identidad. ¿No? Y el abaraste es un poco de ser. Mhm. Cuando me da me ni eh ragwe me da wada dungay me gasa de thay me da wase. Ragwe me da wase nga jomi thong de. Mhm. Ani je tsashi na se du ze kare bena da wa kyen de ne yang ko ju du ze kurang ge ne. paa nyingbo chaadhoya maadzo meeyi na ya naa kyaa naa jibbaa naa rangxin khurang kyaa dhoya ka thongdegi dhwaa, siyaa meeshi dhoya, naa reydaa raha thangdaa ngaadzo zambuli ngaaddi khurang naa jib khuapegaa kwa midakwa rangxin dhaya kwa thongdhogo yaa dhwaa kwa duzee, duzee reyaa maa shee kwa

Mi bueno, así. Vale, de esas cuatro, eh, eh, habló de lo que era el, la impermanencia, la impermanencia que es de dos tipos, la burda y la sutil. Y de la burda, la impermanencia burda es aquella que nosotros podemos percibir. Cuando vemos que un objeto se envejece, cuando vemos que una persona que nace y que luego envejece y luego muere, cuando estamos viendo esos cambios más obvios en los objetos, en las personas. Eso es lo que llamamos la impermanencia burda, que, durante, que ves como una persona en, eh, al, con el paso de los años va envejeciendo, va a morir, etc. Y cuando se habla de la impermanencia sutil, se refiere a cómo cada instante, ese, ese cambio que cada instante se está, dando, se está llevando a cabo, que, que está en constante cambio, en constante transformación. Por ejemplo, cuando hablamos de las manecillas del reloj, cuando pasa un segundo, pues la manecilla se mueve. Cuando pasa el siguiente segundo, se mueve. Es así como también se van transformando momento a momento lo, las cosas, así es como se van transformando. Lo que pasa es que nosotros nos percatamos de los cambios grandes cuando ya ha pasado bastante tiempo cuando hay una gran transformación que es obvia entonces esa es la impermanencia burda pero esa transformación más sutil que está cambiando instante momento a momento esa es la impermanencia sí. sutil así que en la realidad el sufrimiento las condiciones todo lo que nace que envejece y que muere eh, todo eso está implicado en lo que es la impermanencia la que es más obvia es la, la burda y la que

sufrimiento, que no se refiere a una sensación, se ref, no, no se refiere a la sensación del sufrimiento, se refiere a la característica del sufrimiento, a, su, a la naturaleza del sufrimiento, que el sufrimiento se surge de, eh, o aparece en base al karma. Y a las emociones aflictivas, karma y engaños es lo que da lugar al sufrimiento. Por eso se dice, se es establece a partir del karma y de los engaños, surge a partir del karma de los engaños. Es como por ejemplo, um, nacer, nos, nosotros nacemos, pero nacemos sin, sin, con, en, sin control de nuestra parte. Es, a es debido al poder o a la fuerza del karma, y de los engaños por el cual nosotros tomamos renacimiento. Entonces es aquello que nos es la que es aquello que nos impulsa, que nos mueve, que nos que nos impulsa a tomar renacimiento y eh, es las condiciones que nos lleva a, a, a experimentar ese sufrimiento, la, la, el karma y los engaños. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es uh -huh. so, uh -huh. uh -huh. como decir, nosotros no es que tengamos ning... no está en nuestras manos el hecho de que una persona en una vida pues tenga muchas condiciones dependiendo de qué tipo de virtud o negatividad, cuál sea más fuerte o no, si es más fuerte la virtud, entonces vivirá una vida con mejores condiciones si su si en él lo que es más fuerte es la negatividad, entonces vivirá una vida, en esta vida vivirá con más, um, más obstáculos. En realidad no es, no es nuestra decisión propia el tener un tipo de vida u otro, es por la fuerza del karma y los engaños creados. <coughs> Cuando se dice sin control de nuestra parte o cuando se dice por la fuerza del karma y los engaños, se refiere a que nuestra realidad, ya sea con buenas condiciones de vida o ya sea con muchos obstáculos, no es opción nuestra. Es por, si vivimos lo, condiciones favorables o negativas, es por la fuerza del de, de, de karma y de los engaños creados. La, 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 viaje, la viaje de vida, ¿no? Tenemos que aceptar las condiciones y circunstancias, circunstancias situaciones ahí. No, no estamos dominados, no tenemos a nuestro mano las condiciones que va a resultar y las situaciones que hay qué tipo de condi condi condiciones hay qué tipo de situaciones va a resultar tenemos que en, no como aceptando los que hay uh -huh. no tenemos en nuestro hermano esto quiere decir que es a la fuerza de la control. sí control a la fuerza de la virtudes y no virtudes sí. ¿Mm?

dungay khurang ya rangshini dhubashimaare la dungay nyungay gansha diya ya rangshini dhubashimaare isu ranghaa isu marais, gyujayana matiba ranghaa marais di dungay marais, tonga, tonga dha dhrukshak dha, mitabwa dha dungay dhrukshak dha tonga dha dhame xe, nye wa dhamadhi nye di dunga isu la na anay gansha ranghaa tonga dhame basa anay gansha zese tuwe tonga Uh -huh. La siguiente dos características, la característica de que esté vacío, se refiere que la persona está vacío de existir independientemente. Eh, en cuanto que cuando estamos hablando en relación al sufrimiento, el, el sufrimiento no está vacío de existir independientemente. Es decir, que el sufrimiento surge en relación o en dependencia a causas y condiciones. Y si surgen dependencias a causas y condiciones, por lo tanto surge dependientemente y no surge independientemente. Eso quiere decir que entonces está vacío de existir independientemente. Por eso, cuando se habla de la característica de vacío, se, se describe así: está la persona que está vacía de existir inherentemente, que como el sufrimiento mismo también depende de causas y condiciones, entonces el sufrimiento mismo está vacío de existir independientemente. Cuando se habla de la siguiente característica, de la ausencia de identidad, quiere decir que no está establecido sustancialmente. Y al. Eh, Sí, no, simple, no es simplemente que la existencia independiente o dependiente de ese, de, 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 del ser de la persona, sino que en sí mismo no está establecido sustancialmente, por lo tanto existe meramente imputado. Eso es en relación a la ausencia de identidad. Y cuando hablamos, de hecho, del sufrimiento mismo, el sufrimiento como tal, pues está en relación a un ser. Uh -huh. es la experiencia de un ser. Uh -huh. Entonces si la eh, si estamos diciendo que el sufrimiento está en relación a la experiencia de un ser es la experiencia de un ser y si ese ser no está establecido inherentemente Inherentemente, entonces... Uh -huh. es, uh -huh. Entonces, si la, la, la persona que experimenta el sufrimiento no está establecido independientemente, entonces también el sufrimiento que es la experiencia de esa persona tampoco está establecido independientemente. Kaansha di... Pena nga jo... Ka suda. Shing li ya Kaansha yoma re, sem yoma rwa. Shing tsa shing na ksa tsu kaansha yoma sem yoma yoma, koi koi dunge resi tsu ya yoma rwa. Dunge seri nje mi se sem jenji kua animate yorwa, Cuando hablamos de sufrimiento, sufrimiento se aplica a un objeto que es animado, a un objeto, es decir, a uno que tenga conciencia. Sufrimiento no se aplica a algo inanimado como un árbol porque el eh, sufrimiento un árbol no es que tenga no se puede medir el sufrimiento porque ahí no hay conciencias Con, es en aquel que tiene conciencia aquel que es objeto animado en el cual hay la experiencia de sufrimiento en el sin y cuando hablamos de aquella persona que tiene esa, esa experiencia de sufrimiento, es aquel que tiene esa concepción errónea de aferrarse a una existencia de persona independiente. Una mente que está aprendiendo a persona como independiente. Cuando hablamos de la experiencia de sufrimiento, es es en relación a esa concepción de, de yo independiente, por lo cual entonces aquel que hay una concepción de identidad, entonces aquel que está beneficiando a eso que identifica como ese yo, entonces genera apego. Aquel que está perjudicando, aquello que estamos identificando como ese yo, entonces se genera enfado. Uh -huh. Uh -huh. es ese aferramiento la persona que se aferra a una identidad ese aferramiento esa identidad se origina de una, de una mente errónea, una, una concepción errónea de la realidad. entonces, cuando se, se, se concibe como esta carente de existencia inherente, como se, se concibe esa ausencia de identidad, entonces lo que es el sufrimiento es la, la manera de ir eh, el, eliminando ese sufrimiento, liberando ese sufrimiento. <coughs> Y estas son Estas son las cuatro características Del sufrimiento ¿Lado? El sufrimiento no existe Autónomo Su propio Lado Ranguna ¿Sí? matruba Sufrimiento no existe independiente, ¿no? independiente de sus causas y condiciones. El, la persona quien experimenta el sufrimiento tampoco no existe uh, independiente de sus causas y condiciones. Y la persona quien experimenta el su de sufrimiento tampoco existe sustancial. La persona quien experimenta el sufrimiento tampoco es inherente. Estas palabras tienen distintos entendimientos. Independiente, la persona no existe independiente de las causas y condiciones. Eso, la persona uh, no existe independiente de sus su agregados, se agregados este cuerpo y la mente. La persona, el yo no existe el, uh, independiente in, independiente del cuerpo y el, la mente, ¿no? Mm.

¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que se crea el sufrimiento? ¿Cómo la mente está creando ese sufrimiento? Uh -huh. Pues es cuando hay ese aferramiento a la identidad, ese aferramiento a la identidad que da lugar a una variedad de emociones aflictivas o engaños que es lo que dan da origen al sufrimiento La mente de ego es mente. Crea entonces hay, todo engaños, está realizada la mente de ego. donde están los engaños está en ahí sufrimiento si sí, donde no está no uh, no hay no hay engaños no hay sufrimiento ani gan zo jitan ni me ma zo kan da ji shuk cha ar chi ma zo sem gu so sha res <coughs> ni ne da gan zo lü ne na zo so da zuri da ya de la kal ha wo ya Cuando hablamos como los diversos problemas los está creando nuestra propia mente, a veces es, como ahora se ha desarrollado es fácil de, de, de entenderlo, pero cuando nos referimos a aspectos físicos, enfermedades físicas y demás, pues entonces es muy es más difícil poder identificar de manera más directa cómo es la propia mente la que los va creando. 음나 이네 이네네 단데디 베나 아 디르바다 이네 장주 셈다 아니 토뉴도 셔랍 나 띵이진 템보 디기 토네 아니 아 지나디 루기 나제디 아니 루기 네디 양 소소리 네 가사다 가서 오르다디 에 동해 마기야레 오딘디기 스토고요레스 음 신에바르고 쿠안도 hablamos de una cuando existe de manera estable y firme una mente de la bodichita y una visión de la vacuidad entonces las enfermedades físicas las molestias físicas con, con, estas, con esta bodichita, con esta vacuidad entonces ya no vuelven a, a generarse a crearse de amor eso ya eso no se no se establece como sufrimiento es no es uno como sufrimiento está transformándola, no

¿Mm? Si esta mente la purificamos, todo también se purifica. Si esta mente la hacemos buena, todo también se transforma en algo más favorable. Si uh -huh. la mente es favorable, todo lo demás es favorable. Si sí, la mente está bondadosa y todas estas cosas son bondadosas. La mente está en paz, todo está en paz. Mm. todo esto depende de la mente. ¿Mm? Tanda ganzo o tande tande pena tande ne ka bin bin ne jidan ngazo sem di le shuji khawa yor bas. Ngazo sem di ani eh bege a gebelo gewa sem gebe lo chidu gyur ga de kechim bu sem shiwa chewa de kechim shu do as. Ro. Ani da ine da de ya je kang che che de Yāng ān zhūr sū, sēm rā sū, kāngyā sū tēkiñ rā chūhā rūwā sū. Tī 냠네 rī dhā, yāng, kō ñamni tōs chūk chā kū yor wā dā. ñamni, ñamni tōs... Kāngyā sū chā bō yō dhū? Mā rā dā, cāng bā ngā zhū rā ndā transform Por el momento, nosotros buscamos crear una mente que esté más en paz, una mente que esté, sea más virtuosa, hacer esa transformación en nuestra mente. Y cuando esa transformación se lleva a cabo, entonces cuando se presentan situaciones mucho más graves, problemas mucho más difíciles, nuestra mente entonces podrá tener la fuerza necesaria para poder transformarlos. Pero mientras nuestra mente no esté todavía en ese nivel que estamos hablando ya de obtener esa mente de la bodichita junto con esa visión de la vacuidad, entonces es capaz de transformar las situaciones adversas por muy graves que sean. Pero hasta que no lo tengamos, pues es difícil.

Fe, esa fe en lo que es la paciencia, fe en el amor, fe en la compasión, fe también en la sabiduría que comprende la vacuidad. Y cuando nosotros, entre más fe tengamos en estas cualidades, pues mucho más fácil el podernos implicar en practicarlas. ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Dudas? <repe> ¿Se ha quedado claro de la respuesta a la pregunta que.? Y de lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿todo se ha quedado claro? <laughs> uh <-huh. laughs> um, okay. uh, esta mañana la última parte de la enseñanza cuando se le está hablando de la naturaleza de la mente es correcto entender si una cosa nos, nos cultiva, nos hace fuerte, nos aumenta, nos hace feliz, ese significa que eso es la naturaleza de la mente. Y si nos daña, nos trastoca, eso significa que es un engaño, no es la naturaleza. Si nos hace bien, es porque es de la propia naturaleza. Estamos que

osion ci xetupe cheakawezi jaaxec gun jaaxe sunogwaagya loreen çaagaqmad aswa d 아닌ak dearai ne gapcylook chips eti qoo johnak caagik ko de layas gun ten ve chajebaan q empathay d hyaan k psycho皇 on q stakeholder karyn he siqaakwaad q may j lanes ap time q aqui n ay saabk xado w preserved ghatul yade gy corner left hvru di dan ma may yange mama Simplemente hay que aclarar a qué se refiere con aquello que beneficia. No es simplemente cualquier cosa que nos beneficia. También hay que ver el beneficio, si es a largo plazo o a corto plazo. No es simplemente que me agrada o no me agrada. Y como es algo que me agrada y me gusta, entonces me beneficia y si no me agrada me perjudica. No es en ese sentido, sino... Si, si estamos hablando de algo que en el momento, a corto plazo, pues trae cierto beneficio, cierto placer, pero que si continúas con ello a la larga, solo a la larga, a largo plazo, va, va a perjudicarte, entonces no es de la naturaleza, no es de nuestra naturaleza, porque va a traer daño a, a largo plazo, como por ejemplo un objeto de apego. A corto plazo, cuando ese objeto que deseaba se consigue, entonces a corto plazo hay una sensación agradable placentera, pero si continúas en esa línea de, de apego, pues a, a largo plazo eso va, te va a traer daño. Igual que el enfado, el orgullo, las otras emo diferentes emociones aflictivas, que a, en su momento, a corto plazo, puede traer una cierta sensación de agradable, pero a largo plazo, si uno sigue, si continúa con esa, en esa misma línea, alimentando esa misma emoción aflictiva, a largo plazo eso va a traer... Un,

Daa ane pinaa ukaan zo sio bas labay naa, sio bha dhaan, ane je kharsodaa choo dharmaa. Daa kaana geveye jawa, geveye jawa ro, geveye jawa sio bha, ane geveye sem. Ane dhani jam nying je jang joog sem dhoos labay ane, dhalaya ghaa zhege dhe chaba dhe zhege, ane ko khadu dhelea kaang ee jyo yebelea, ane ko pho lea so sem bha dhee san Porque de hecho estas emociones aflictivas son temporales. Cuando el, en el momento a lo mejor pueden tener, traernos una sensación agradable, pero más constante, más insistes, más alimentas esa, esa emoción, pues ya más uh, sufrimiento está trayendo consigo a largo plazo. En cambio, cuando estamos hablando de paciencia, del Dharma, del... De, acciones virtuosas de una mente virtuosa, el amor, la compasión, entre a la mejor a corto plazo pues te trae dificultades, a veces se pasa mal, pero entre más y más la vas cultivando, más y más te vas siguiendo esa misma línea, pues más más bienestar, felicidad y un bienestar, una felicidad mucho más profunda mucho más dura, mucho más duradera una sensación mucho más agradable pero una sensación agradable de un, desde un punto de vista mucho más profundo bienestar más profundo sí da ya

Para poder distinguir entre aquello a cultivar, aquello a abandonar o distinguir entre lo que es virtuoso y no es virtuoso, entonces eh, se ve de la siguiente manera. Cuando se lleva a cabo y uh, aunque a... a a corto plazo traiga un cierto bienestar a largo plazo solo va a traer sufrimiento solo va a traer problemas entonces es algo que va es algo que no es adecuado es algo a abandonar Darbo estamos de ¿no? Mm -hmm. <coughs> y bueno, voy a continuar. No sé si parece ser que ya no hay más preguntas.

Porque simplemente para, para recordar lo que hemos tratado esta mañana, hemos hablado de cultivar la paciencia y que de hecho está, estamos hablando de cultivar una paciencia que ya está en nuestras manos poder ir haciéndolo. Es algo que ya podemos ir practicando, que todo el mundo ya puede ir haciéndolo. Es muchas situaciones, oportunidades que se nos presenten en la vida en las cuales sí que podemos ser pacientes. Y simplemente es recordarnos a nosotros mismos el hecho de practicar la paciencia en esas situaciones en las cuales de hecho ya somos capaces de poder hacerlo. Y es hacerlo. Y eh, también hablando del tema de la paciencia, nos estuvo explicando esta mañana acerca de la paciencia ante el sufrimiento y eh, se, ha, eh, se habló también acerca de la paciencia ante el Dharma. Uh -huh. La, de la práctica del dharma. Eh, la pregunta es la siguiente: cuando una persona nace con una discapacidad física, cualquier tipo de persona o cualquier tipo de discapacidad, se puede entender que es debido a una circunstancia de karma en vidas anteriores? <laughs> señor madi leña en vas san león gorre seña me león le, uh -huh. le da nyumon le da nyumon la tierra que nyumon se ne uh -huh. le se le gana digo na enga es es todo eso es producto de del karma el producto del karma y los engaños maju debido al. nosotros estamos leyores te leí y ese eh, no, todos nosotros tenemos también ese karma el hecho de que

De quemar Y de hecho, ese karma para nacer con esas condiciones, de hecho, lo tenemos también nosotros. La única diferencia es que en ellos ya maduró, ya se dio lugar y nosotros todavía está latente. Porque de hecho, nosotros tenemos tanto karma virtuoso como también karma no virtuoso, negativo y positivo. Y de hecho se describe también así, los bodhi... hay bodhisattvas, bodhisattvas que tienen el karma dentro de ellos, tienen de, de renacer en los reinos inferiores, de renacer eh, como animal o en los infiernos y demás. Entonces nosotros también tenemos ese, ese karma, solo que no, toda, no está latente y el bodhisattva que ha renacido como humano. Malet de de discapacidad. Handicap handicap handicap. Jengu semba. Jengu semba tiene la kiesibares, kiesibares. Y de hecho también un bodhisattva también se podría considerar que pudiera también renacer con una discapacidad. Ajá. Sí. Si dani, eh, la cosa dirlo, zodi samlogi. Samlo da chota. sam lo ke de locho de chorya chongya ga nganzinam danjen ani jambadan yingje le chorya ani ga zo timu ma de ba serap lo chorya lo mi ge lo ge becho lo su lo chorya de chongya de de ge chimres <coughs> ani mazoba intolerance jabalaso chorya o de de ge chimre physically discapability na ga chwamindu sdi la Nuestro pensamiento, por lo tanto, hay que irlo transformando a, en dirección a la virtud, a, que nuestro pensamiento esté adiestrado en dirección a la virtud, al igual que el amor, la compasión y lo cultivando, que el, también esa ignorancia, esa confusión de la ignorancia es la transformando. En, en sabiduría, lo que, no es, lo que no es virtuoso, transformarlo en virtuoso, la intolerancia, transformarla en paciencia y de hecho todos... Eh, es, es importante que nosotros vayamos adiestrándonos en esa dirección porque el renacer como una persona de discapacidad, de ese potencial lo tenemos. De que echo y no es. Y de, de hecho no es... No es problema grave. No es... Físicamente aquí hay, no es problema grave. lama dana de drum tem ba khona lo jong ye lo jong lo jong nyam ne ge che ge da je dire da pan de adi che ge lo ma na no da lo jong drum tem ba je ka so <San> she res khona dana de di Corona de Zúbulo de Neoyo de Rua, le Prusi, orba le Prusi, con Zúbulo Neoyo de Le Prusi, corre, uh -huh. corre, uh -huh. contaminado, drontombala. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Por ejemplo, también está el caso de Drontompa, drontompa era discípulo cercano de Atisha, eh, un discípulo adiestrado, un discípulo que bueno, logró en que era un bodhisattva, y sin embargo por, también se contagió de le, lepra. Como él estaba de, de, como de enfermero a las personas con esta enfermedad, pues él también se contagió de ella. Si nosotros no adiestramos nuestra mente, entonces cuando se presentan situaciones... En relación a mal, molestias físicas, problemas físicos, cuando viene un sufrimiento fuerte, entonces se vuelve insoportable. Y es porque no hemos adiestrado esa mente. Pero cuando hemos adiestrado esa es nuestra mente, a pesar de la gravedad de la situación, nos, no se ve afectada esa mente. Y de hecho nosotros podemos transformar nuestra mente. Uh -huh.

Cuando se habla de adiestrar, la mente se refiere a adiestrarse en la paciencia, a cultivar la paciencia. Y en la medida en la cual cultivamos esa paciencia, entonces los problemas que vayan a surgir dejan de ser problemas, des -desapare desaparecen, ya no, se están, ya no siguen siendo problemas. Y además, también como se mencionó con el cultivo de la paciencia, pues también si lo vamos dirigiendo en relación a la, al amor y la compasión, estas cualidades van, van en aumento y, y por lo tanto ya no está. Afectada por esas circunstancias adversas, por esos obstáculos, ya no, ya el sufrimiento eh, se interrumpe. Simdi mm -hmm. Tidua. <coughs> <coughs> Uh -huh. El, lo principal de todo es que esta mente hay que hacerla más estable y clara uh -huh. y profunda. Uh -huh. Y eso se consigue. Cultivando la paciencia. Si no se cultiva la paciencia, no se consigue. Mhm. Mm Tene, eh, Chazan Carsoda, porque, eh, lo que vecho leatro, manzo, o le, eh, Samlo, Gava, ani, eh, Chamia, Chanjus, Emily, and Devacho, where they catch him, yores. Tezuge, eh, manzo, sim, de tings, avortan, tened toores. Que la mente vaya en dirección a la virtud, que nuestros pensamientos sean virtuosos, viendo la importancia del amor y de, y de la compasión y que de esa manera ir, irlos interiorizando de manera profunda en nuestra mente. Mm -hmm. Y aunque nosotros no seamos capaces todavía de cultivar esa, eh, practicar esa virtud, esa bodichita perfectamente, por lo menos tener esa fe en ello. Y mm. Confiar en ella. Mm -hmm.

de la necesidad de cultivar la paciencia, viendo los beneficios de cultivar la paciencia, también analizando, haciendo una meditación analítica también de los inconvenientes de no cultivar la paciencia y dentro de lo que son los diferentes tipos de paciencia se ha desarrollado ya la paciencia ante el sufrimiento y estamos desarrollando el tema de la paciencia en relación a la práctica del Dharma. Y en cuanto a este tipo de paciencia, es ir, eh, eh, es ir eh, eh, enfrentándose a, o ir el, eliminando, trabajando con lo que es el enfado a través de una meditación analítica. Mm. kiawayaa kium zin chiyo wres, kondra kiawayaa kium zin kari wres la, pe na nga tsu kondro sato kondra, mii te dan dee nga la neba kia songansi che ne, ne kondro kondra sakyo wro was, pe rachachabay na. An doos samatangyo wros kan che, kondra kiawayaa kium zin kari wres, kondro dee, tagaas korong-korong kiawayaa ma, dee kiawayaa korong-korong gyudan kien chiyo wres lo wa, pe na nga tsu neba, neba chege ni pe rachachabay na, nga tsu mii shenye Cuando hablamos del enfado, el enfado surge porque hay una hay un, una razón para que surja. Si no hay esa razón, entonces no no surgiría el enfado. Y la razón puede ser varias. Por un lado que me, me ha hecho daño, me ha molestado eh, y de hecho todos todos lo pensamos así. Si si en nosotros surge el enfado es porque hay una razón que está dando lugar a algo que está justificando ese enfado porque el enfado no surge de la nada no surge sin ninguna razón el enfado surge debido a causas y condiciones y para poner un ejemplo de cuál es lo que puede la causa o condición que puede hacer madurar el enfado pues es pensar que alguien me ha, me ha creado daño alguien me ha dañado y por lo tanto esto está creando la causa para generar enfado. Bueno, yo eh chala chala le ya, ¿no? Se me de que chala de le ya, ¿no? Con de que yo amar vas. ¿No? Eh ta miji gam simje -hmm. ji ngazo le ne kina ni kon ma de miji ji kon ki gro bas pena miji ta miji ji kina ni de ne chala de le kon ki gro es 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 por ejemplo cuando una cosa Una cosa no es que nos esté, una cosa física, material, no nos produce enfado. Es una persona, alguien que crea un daño, la que nos lleva a generar ese enfado. No es una cosa material, sino es alguien que nos hace algo que nos genera enfado. <coughs> tsuyi naya sem liyaa kiyaa ndo <anto> ka luyaa diyaa dhiyaa rwaa dhaa sem majii wa dhaa luyaa dhaa sem nigaad dungaay shioo jwaa rwaa dhaa dijaa dukaanlaa yaa anii dhaa anii aaa kondoo dhaa shib chabu chana paa ngaa shingwaa kondoko shiwaandu yurdege mahiyin bache kondoko tsowa de de ngazhugani mikba chigayota da gomgoi mikba che gomgoi mikba kondoko rangla kondoko tsowa de kondoko semchayorwa kondoko tsowa semde emotion khurangayorwa wadirayani gomgoi mikba chingwa de tsowa de khanas legayorwa wadigay gyu khanas gigayorwa peda ngazho miyele kutonglawa mado ani ngazho chalala ya kutonglawa ngayon kondoko sakama de nadie le voy a contar qué yo, ¿verdad? Yo de nadie le conozco qué yo, ¿verdad? O sea, ¿en mí ¿Cómo llevar a cabo esa meditación analítica en relación al enfado? Pues cualquiera, cualquiera que cuya mente sea infeliz, cualquier cualquiera que esté tenga ese sufrimiento mental entonces es ese es ese enfado que se está produciendo y lo analizando y la manera de ir analizando esa emoción del enfado es convirtiéndose en nuestro objeto de análisis nuestro objeto de investigación es el enfado mismo esa emoción de enfado, ese, porque de hecho el enfado es un factor mental, entonces esa emoción del enfado es irla investigando y ver cómo ese enfado no se está produciendo en base a un objeto material, sino que es, tiene que ser una persona, una persona real la que nos está, la que se vuelve, nos, genera, que nos lleva a generar ese enfado. O también incluso... Observando el mismo enfado, o sea, el enfado como nuestro objeto de contemplación, como también cuando hay una enfermedad que sigue siendo una molestia, la enfermedad física es una molestia, como no nos enfermamos en sí mismo con la enfermedad, sino con la persona. Y así como no nos molestamos o enfadamos con la enfermedad, por

Y lo que al estarlo reflexionando, a la conclusión a la que podemos llegar después de pensarlo, es decir, bueno, si yo me enfado con un ser vivo, con una persona, y no me enfado con un objeto material, es porque la persona viva, esa ese ser, pues tiene tiene una motivación negativa y que es el crear daño es aquel que por su propio tiene el poder el control por su propio lado que lleva a, a crear esa acción y por eso con eso sí tiene el control en sí mismo esa persona y con el objeto no me molesto por porque eso no, no tiene el control en sí mismo alguien más lo utilizó hizo mal uso pero no 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 fue objeto de alguien, no es por si, no tuvo la libertad o el control por sí mismo el objeto. Por eso el objeto lo justificamos como no objeto de enfado. Nyo uh mong kondru kuwa nge mi de raa me wa cha pa res. Kondru kuwa nge, nyo mong kondru kuwa nge mi de raa me wa cha ne, Ani nga zole ya, chak tsing ngenpa me ato wata, Cho lam ma tsepa tenya ato wata, Ngo raa me wa cha cha ne. Ani yuwa shuya ato wata, wa dina Pero así como él, observamos como un objeto material no tiene control sobre sí mismo, Es manejado por otro, La persona por sí misma también no tiene el control, es manejado por otro. Y ese otro que lo maneja o que lo, que lo llevó a, a actuar de esa manera es el enfado. Por lo tanto, la persona misma también es manipulación del enfado. El enfado lo ha manipulado para insultar, para actuar de esa manera incorrecta y por lo tanto la persona misma a su vez no tiene control sobre sí misma, está manipulada por esa emoción negativa. <coughs> 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 Al igual que la enfermedad, nos, no nos enfadamos con la enfermedad en sí, porque decimos no es la enfermedad no, no está controlada por sí misma, no tiene, no tiene el control la enfermedad, sino debido a condiciones, a condiciones, a otras condiciones se dio lugar la enfermedad. Pero la enfermedad en sí, como tú ves que no es, no es ella la que tiene el, el poder, entonces no es con ella con la que te, te enfadas. Pues la persona le pasa exactamente lo mismo. El hecho de que ella ya, ya pierde el control también. Ya no tiene el poder porque en su mente se ha invadido por el enfado. Y el enfado es la que la está manipulando para actuar de esa manera. Por lo tanto, la persona en sí también es un es, es algo que no tiene control sobre sí misma. <coughs> Y es que en el momento en el que surge el enfado, en cualquiera de persona en la cual surja el enfado, ya está perdiendo el control. Mm -hmm. uh -huh. Y si en otra persona, si en otro, pues ha surgido ese pensamiento de dañar, ha surgido esas palabras insultantes, esas acciones incorrectas, no es por la persona en sí, hay algo que lo ha dominado, lo ha controlado, también es control de otro, control del enfado que lo lleva a actuar y pensar así.

que estemos hablando, el enfado no surge por deseo propio, no surge porque diga, oh, te, uh, quiero enfadarme y me voy a enfadar, sino que es algo que está fuera de nuestras manos, no es deseo generar ese enfado, no es algo deseado. Mm. Ta dee dhan dee shin che ne, neba khande chin pii ne, che kien tamara na soji wonga dochi rao meba to su tu go waro ma she kia ne, neba di zidde le ya tena kia, kora zoi kia go sambaya yao ma le si, kien di zidze kia nga ye neba jik tun go sambaya dine yao ma le si. Nyeba si na, ta kange na nyeba khurang nga yang khurang nga dine kye wa sambar, dine kye sambar nga yaw ma res. Che zai kien nyemba la te ne? Nyepa, nyepa. Nyepa kande imbi ne, ne tang kande simbi ne, kien Quien vale. por lo tanto surge en relación a las condiciones condiciones desagradables condiciones negativas que se están dando lugar que hace que están favoreciendo a que surja a que se establezca esa no es por por a, a deseo propio sino es debido a esas condiciones adversas que dan están dando lugar a que eso surja se establezca quien Nyāpa chī tuyōngo sāmbaya ya māre ees. Nyāpa koraa yaa ngā rā ngē kē di ni ngā rā ngā kē waasamā waadī ni ya māre ees. Nyāpa koraa, nyāpa dāng duñi koraa kē ngō wāngā chē. Rō kē di yaa ngā kē 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 shiānta kō Tener claro cómo es debido a las condiciones que surge el dañar, que no es por deseo propio, no es por voluntad propia, voluntad propia, sino es las condiciones que se van generando que dan lugar a, al daño, o, o también cuando hablamos del sufrimiento, es debido a las condiciones que se presentan, que dan lugar a ese sufrimiento. Por lo tanto, son condición, condiciones condiciones eh, condiciones que se presentan, con otras condiciones ajenas que están creándose, que dan lugar a que se genere ese daño. Uh -huh. Todas las situaciones, ¿no? todos los defectos, todos los sufrimientos, sea físico o eh, mental, no tiene mm, voluntad, ¿no? no tiene control. Está impulsado por las otras causas y condiciones, otras condiciones. Las condiciones tampoco que tiene intención, no surgen por la intención. Las condiciones tampoco no tienen intención para producir ni siquiera producir las uh, condiciones negativas o situaciones negativas, resu resultados negativos. Los Res resultados negativos tampoco no tienen intención para surgirse. Todas se impulsaron por, otra, por otras condi condiciones. Entonces. quiere uh, decir que todo está um, no está a, uh, abajo de uh, control, ¿no? Tita, um, tenjung se de verdad. Mhm. Mm Judan kenji on que ni debu, ¿no? Judan mm -hmm. ken ni sambol de ni debu sambol. Mhm. Mm Por rame va tuya. Mhm. Mm Judan ken ngembol de ni debu ngeba rame va tuya. Mhm. Mm Chela mi be cosa da? Chela ngeba sembasil cuando chesamki. Uh -huh. surgen en dependencia surja independientemente de, es decir en dependencia de las causas y condiciones las causas y condiciones traen un resultado. Entonces ese resultado surgió, se dio lugar debido a las causas y condiciones. Si esas causas y condiciones son buenas, entonces de manera ya sin control alguno, si las causas y condiciones son favorables, el resultado va a ser favorable. Al igual que si las causas y condiciones son negativas, el resultado sin control de nuestra parte va a ser negativo, porque es, es el resultado de las causas y condiciones. Es independencia a las causas y condiciones el resultado. Así que todos los, fenómen los, fenómenos, los fenómenos que son de surgir dependiente eh, surgen dependiendo de están surgiendo dependiendo de causas y condiciones. Y hay que pensar, reflexionar cómo. cómo Cómo están surgiendo de independencia esas causas y condiciones no es que surjan eh, por sí mismos independientemente sino surgen en relación o dependiendo de causas y condiciones. Mm -hmm. Mm -hmm.

gyum mi gyawal, gyum mi gyawal ee ni tribudung ee da di dan ziyaw ziong ziyaw samdang na chik chay. Nii chik dang yang go gyem mi gyay gi sanmantang wii 나서 yaa, go ni 야가 jing trawa ziong wa, gyudan kien jiyo wang gyay, rangwaang ton li 음 가서다 suda le kieng gyudan kieng ngenbe wange ne trebu du ngedan neba te tabu jungwa dine rangwa meba jungwa laso rangwa meba nyan gyud ngenba dan trebu ngenba chi san matang wache laso gyudan kieng dindejele trebu dindejele Entonces los dos um, los dos aspectos en los cuales podemos observar esta explicación es por un lado como um, ver esa eh, cuando estamos hablando del sufrimiento, del daño, del enfado, cómo esto es consecuencia de algo, consecuencia de esas causas y condiciones que están trayendo esta realidad, esta situación y um, por un lado podemos analizarlo así viendo que um, que no hay control de nuestra parte, que es dependencia a, la, a las causas y condiciones. Si esas causas y condiciones, fueron de, esas causas y condiciones son de engaños, de emociones aflictivas no virtuosos, entonces necesariamente el resultado que va a traer aquello es no virtuoso, es, va a ser negativo porque está en dependencia a las causas negativas que le están dando origen a ese resultado. O al revés, en relación a lo virtuoso, es el resultado virtuoso en relación a las causas y condiciones virtuosas que traen ese resultado eh, sin... Ese resultado no es por sí mismo, no es, es por las causas y condiciones. Si esas causas y condiciones son favorables, el resultado es favorable. Eso lo podemos ver por un lado. Y otro lado... Es decir, que viendo las causas, que independencia a la naturaleza de las causas y condiciones, el resultado que se va a traer, sea de daño o demás, es independiente, es decir, no es, es, es dependiendo de las causas y condiciones que lo genera. Eso por un lado lo podemos pensar así. Por otro lado, lo, también lo podemos analizar quitándole el aspecto de virtuoso o no virtuoso. Simplemente pensando que cualquier fenómeno que es resultado es consecuencia de algo, por lo tanto, si es consecuencia, el resultado es que depende de causas y condiciones. Hay una causa que da lugar a un resultado, por lo tanto es de originación dependiente. Esos dos aspectos se pueden pensar esa originación dependiente ya sea viendo si el resultado es virtuoso o negativo es en dependencia, la causa virtuosa negativa. O quitándole lo negativo y virtuoso y simplemente viendo cómo cualquier objeto, cualquier fenómeno es resultado de una. que es resultado de unas causas y condiciones, por lo tanto es dependiente, de surgir dependiente. Enfado, dañino, sufrimiento, la situación negativa. Todo es naturaleza de interdependencia. Su proceso, su proceso es interdependencia. Resultaron. De, por la fuerza de las condiciones ¿no? estas condiciones atrás uh -huh. de esta situación de donde viene las emociones de, de, ¿no? de, de nuestro propio actitud, y la otra y suyo viene esto observa en manera aspecto más natural el proceso incluso los engaños no en vez de marcar ese engaño malo negativo pero hay todo está en naturaleza de, eh, abajo de naturaleza de la interdependencia, los proceso de interdependencia. Todo está impulsado, manipulado o causado por algo, unas de causas y condiciones. ¿no? Así se, eh, se eh, contemplar la, el proceso del enfado, el proceso del sentimiento de rechazo de disgusto de todo. <coughs> Y nos enfadamos mucho unas personas que nos daña y eh, entonces si no contemplamos de, de este proceso estamos, no, no hay manera para tenemos que esperar un tiempo para que eh, eh, no disipa o se pasiguo pero si contemplamos de la persona su expresión ojo comportamiento, Precisamente, sin pensar de negativo. algo de Esta expresión impulsada de una emoción. Esta emoción tampoco no marques como algo de eh, negativo, sin pensar de esto. Sí, esto, en fondo es negativo, pero es, esta emoción impulsada del de, 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 uh, ¿no? pensamiento de um, enfado. Enfado en su, su ego, ¿sí? el concepto falso del ego. Así. Cómo están causado <coughs> cada uno. Tú ¿Sí? Ah. sí yo ah, Gisela. Gisela. Ah, Gisela. Gisela. Eh, uh -huh. dice que se la estuvo bien el discurso me entendieron sí, 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 sí. bueno no pasa ¿Cómo? nada de todo lo repito ya <laughs> 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 <laughs>

Cuando nuestra propia palabra, nuestra manera incluso de mirar, cuando que es, es producto de algo, es causado por algo. Entonces, si en nuestra mente está, está afectada por el enfado, entonces se, se ve claramente como nuestra manera de mirar es sin control, es el enfado el que lo está generando, lo ha impulsado, es la causa que me lleva a, a mirar de esa manera o a decir estas palabras o a comportarme de determinada manera, es, es sin control de nuestra parte, es producto del enfado, pero es que también incluso el enfado mismo, no se ha, se ha generado así porque sí, no, no se generó porque nosotros quisiéramos que se generara, también se generó sin control de nuestra parte, también es producto de algo, producto de un pensamiento previo que dio lugar a esa emoción aflictiva y esta emoción aflictiva a su vez dio lugar a ese comportamiento y ambos descontrolados, producto de una causa. <coughs> nāzo kōlo yōru bē kawā, lū yōru, nānglo yōru, chīlo yōru yōru, tō tsēnā yāng, tēne kālā ḥāpo yōres. pēnā námke... ḥōntō rā, tsēnā. ḥōntō tō kawā yōres, tsēnā yāng, tēs kālā ḥāpo yōres. ḥōntō yōngyōre, nī ḥōntō tēyāng, kōrō tō tsēne, nī tsēchīyāna, nī ḥōntō yōma yōres. nī pēnā námkei chācō yōru Do, so mm -hmm. so, incluso, incluso cuando nosotros uh, hablamos del enfado y, y hay esa sensación del enfado está presente, pero cuando nosotros empezamos a preguntarnos dónde está el enfado y buscamos el lugar donde está localizado el enfado, no lo no lo encontramos. Lo porque cuando esa esa emoción del enfado surge la sentimos como algo muy concreto muy sólido así es como lo sentimos y cuando empezamos a buscar realmente lo sentimos así entonces dónde si, dónde está y le empezamos a buscar no logramos encontrarla es como el arco iris en el cielo nosotros lo vemos y tiene una apariencia también que uno puede llegar a, a coger. pero cuando nosotros vamos en busca de ese arco iris no llegamos a alcanzarlo <laughs>

Tengo cinco de pero no, Cuando surge el enfado, lo vemos como, como si fuera un objeto concreto, como si existiera verdaderamente, como si fuera algo sólido, concreto, real. Entonces, pero cuando, cuando empezamos a investigarlo, cuando empezamos a buscarlo, nos damos cuenta de que es como un arcoiris. Igual que la apariencia que tiene el arco iris, porque el arco iris se da lugar cuando los rayos del sol se juntan con lo, las gotitas de agua, los cristalitos de agua que se juntan en el, en el cielo y entonces dan lugar a esa, a, a esa apariencia del arco iris. Pero es mera apariencia porque cuando uno va en busca de él no llega realmente. A, a, a cogerlo, encontrarlo. Pues lo mismo sucede con lo que es el enfado. Aparece como si estuviera concretamente existiendo sólido verdaderamente, pero en realidad es una mera apariencia que está creando mi propia mente. Es mi propia mente la que va creando esa forma de solidez, de, de, de existencia verdadera. Es, es, es mi propia mente la que lo crea.

Sería así la descripción. Imaginemos que nuestra mente es como si fuera el cielo. Y en nuestra mente pues surgen esos pensamientos inapropiados, esos pensamientos de inconformidad, incomodidad, pensamientos inapropiados. No es enfado, pero es como el punto previo a enfado, esa mente que está como molesta, está como no, no es, está incómoda. Esos pensamientos de incomodidad, de malestar que van surgiendo, y encima además empieza a combinar con ese, a, esa ignorancia que llevamos de ese aferramiento a una identidad, pues entonces nada más basta que estos dos se junten y entonces ya se nos formó nuestro hermoso arco iris llamado enfado. Entonces, por lo tanto, es como un arco iris en el cual es una mera, es una mera ilusión. ¿Qué <coughs> matabo? es como una ilusión. Coron que ranxi de conro conro ran que ranxi tiene de nesma chio mares. Y de ngazo sem dan ya da ne de ne ba ki gen de kanza ran wa de ba du ba ne ba ran de ba du ba. Ani conro de ba du ba. Mhm. Ani nga nga ji nga de ba du ba ani pe ta nyota khwen de de ten pe nyota sa khwe chi Y es que es una mera ilusión, una mera creación, de, es como el arco iris, es una, es una apariencia, es una ilusión. Por lo mismo sucede, se van juntando esos factores. Por un lado, un, a, algo que nos hace daño, alguien que nos daña y que nosotros le creemos que está provocando ese daño voluntariamente, con control de sí mismo, está provocando ese daño, encima. Genero ese enfado que también estoy pensando que existe de manera concreta, sólida, verdaderamente. Y además de todo, estoy percibiéndome a mí mismo como, al, como a, esa identidad que existe verdaderamente. Entonces, ma, nada más basta que se junten todos estos factores para que se dé lugar a, todos esos, a esa creación de todos esos problemas en los que nos vemos metidos. <coughs> en el de y claro cuando nosotros describimos uh, decimos el enfado es como una como una ilusión entonces es a veces difícil de poderlo creer especialmente cuando ese enfado lo estamos sintiendo como algo muy fuerte muy poderoso. Y es debido a que si nosotros estamos teniendo una percepción de nosotros mismos, nos aferramos a nosotros mismos como existiendo verdaderamente, pues entre más fuerte es nuestro aferramiento a esa existencia verdadera de yo, pues también es mucho más fuerte el creer que el enfado existe verdaderamente. Hasta que más, ¿no? Pensamos, contemplamos en enfado tan poderoso, tan sólido, tan objetivo, te da más poder, <laughs> te da más abruma, te más. Si tú piensas que la, la naturaleza en sí, como la arcoíris, te ligera, <coughs> alivia. Denzín se se debe tener ¿verdad? <coughs> <Y> de, uh, <coughs> uh -huh. ese aferramiento um, a esa existencia verdadera se refiere a que ese, ese, esa, esa cosa se está viendo como existiendo independientemente por sí misma verdaderamente como algo muy concreto muy sólido muy firme ahí entonces se ve como algo muy concreto algo sólido algo irre, irreducible no irreducible <risa> <risa> es reducible o no reducible irreducible reducible intolerancia no es enfado incomodidad no es enfado y sale muchas negatividades, tampoco no es enfada, ¿En dónde está el enfado, ¿cuál es el enfado? Es un espejismo, un espejismo, ¿no? <laughs> hay cuando enfada hay muchas cosas, ¿no? Nervioso. Eso no es enfado. Y hay dolor. Tampoco no puedes decir es enfado. Y hay un aspecto negativo, todo es parece como negativo. Tampoco no, no es enfado, ¿no? pero todo junto todo llamamos enfado, ¿no? Como algo así. Ani du de de samta ne kona de ne dog dog ji de de tiga kan jogom kono dole jogom se di, ani da de sumu do. Chola ne sim ji se ne ani de chola ne sim se do anda go um chona ge rang si ko ke du zu chero da. Du zu da ten jung go chero da. Mhm. Ten jung. Mhm.

de ser algo concreto y, y para ello pues hay que hacer una meditación analítica, una reflexión en la cual vemos como todo, todos los fenómenos a fin de cuentas están surgiendo en dependencia, dependencia a algo, son de surgir dependiente y, y, y lo podemos ver como... El hecho de que tengamos esta situación, esta realidad, es en dependencia, es resultado de causas y condiciones. Hay causas y condiciones que dan lugar a esta situación, dan lugar a esta realidad. Y el, el hecho de poder, en general, que podamos ver cómo todos estos fenómenos son consecuencia de algo, están en dependencia de algo, dependen de esas causas y condiciones. Ya, si quieren. Quitando lo de si es una situación favorable o desagradable dependiendo a su, a su causa negativa o virtuosa. Independiente ya de, hecho, de eso, de el hecho de que surja independencia de algo ya nos está dejando claro que es de surgir dependiente. Y, y que toda la realidad que estamos experimentando eh, se es, es, es establece en dependencia de otros, de surgir dependiente. Chö nàm gyö ráng xìn Chö gyi ráng xìn Chö nàm gyö ráng xìn Yé xìn la naturaleza el fenomeno Yé xìn la naturaleza el fenomeno Bè nè ngàn zhù ngè nàm gyö nè hò rè tà tè, tè kì dù Kháng chè dè rè tà 근데 지금 고려 코로나랑 아무튼은 기거 그래서 딥 삼로 디 유버 이제는 이 콘도랑 음너 기해서 라원친 고 근데 지금 고려 데레 레스폰시블 콜블리 코렉션에 삼로도 거나 아니 콘도랑 아무게 거레스 음 꽌도 surjase pensamiento de que me 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 hizo daño Él es el responsable, el creador de ese daño que experimento. Entonces ahí de manera, el, el responsable de ese daño, entonces de manera incontrolada surge el enfado. El este proceso del enfado, ¿cómo surge? ¿Cómo se impulsa? Necesito tú convencerlas. Necesito que eres tú culpable lo que me dañó. Eres tú quien me dañó. Si tú dudas, no se enfada. Alguien dice viene otra persona no 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 él no fui entonces ah mi enfado se va entonces, no, entonces necesita necesita una que tú convenceras tú creer que ese sí él fue el dañino no, entonces aquí cuando estos procesos contemplativos están de um, intentando que eh, para um, cómo se llama de meditación contemplativa que no se encuentra una dañino una culpable una culpable porque toda esta impulsaron por otras causas no tenían su voluntad no tenían su control abajo no, ¿No? impulsado su, por enfado su intención su expresión por enfado enfado tampoco no ha surgido en sí mismo y tampoco no por la su in, de voluntad por la persona por otros engaños no así impulsaron por ejemplo si tú surge una corazón tú, dentro de tu corazón enfado me pierdes control Así que la persona también así no fue la su voluntad no fue la su intención intrínseca no entonces eh, como esto si no se encuentra a, a, a quién vamos a culpar no se encuentra, contra no cuando pierde la culpable entonces la enfado se des no desploma ¿Mm? ajá desploma ¿ok? esa es la eso es el propósito de de la contemplativa. Re, ¿estás ahí? Te llamo luego. ¿Quieres charto? Charto, ¿verdad? Ah, café, café. Sí. ¿Qué te iba a decir cuando te charto? Vale, por favor, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer después del receso. 디 세우 차마손에 양주 딜랍다 디 세우 차마손 슬랍다 네가조 de verdad siento en con la confianza de que dice es que no me ha quedado muy claro no lo tengo muy claro yo lo vuelvo a comentar de manera más clara vale cuando dicen eso chugue cuando que que le share que que han ni tambo tengo eso segom de segom pe tingsabo mare segom pe le lavo de ina yeje mushure Titole kino sewe chakayana mwana dhokwaadu, diwa midwa. Ti jele ngiba di gangay la donglen che, donglen che dele ya nga zo mwangpo she re. De ya yeche mwoshio re. Shio je changma gangay cha sanaya jik di Bueno, sí, de verdad que me gustaría escucharos porque lo que, hemos es, lo que he comentado esta mañana, a lo que he comentado esta tarde, son dos aspectos diferentes acerca de la paciencia. Esta mañana habló acerca de cómo cultivar la paciencia de una manera mucho más factible para nosotros. No, que no, es, no estamos hablando de nada muy profundo, ni mucho menos, cosas. Cómo lo más sencillo poder, uh, la necesidad de darnos cuenta y recordarnos de aplicar esa paciencia. Entonces, algo mucho más sencillo esta mañana. Y esta tarde, pues, hemos, eh, ha estado hablando acerca de lo que es la, la paciencia en relación al sufrimiento, a, 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 a ser paciente ante las dificultades del sufrimiento. Y, claro, estamos hablando desde un aspecto mucho más, más profundo. You know, ¿Cómo, uh, cómo how to take the Y mm -hmm. mm -hmm. es decir, como ante el sufrimiento tratar de ver el aspecto positivo. Mm -hmm. Y sacarle ventajas a la situación de sufrimiento. Mm -hmm. Mm -hmm.

Y, y de verdad pensárselos y ver si, si lo que ha comentado les suena como algo lógico o no, suena como algo que tiene sentido o no, y, y que no les dé vergüenza comentarlo, decirlo que, que no haya quedado claro. Es mejor que clarificarlo que, que quedarnos en ambigüedades.